La relación de Diego Lainez y Miguel Herrera no es la mejor. A pesar de sacar el título del torneo anterior, con opciones, sigo contando con Lainez hasta que no me digan de otra forma. Pues bien, estoy tranquilo, pues esperando a que la directiva tome la mejor decisión y pues bueno, de eso ya se encargan ellos. Tienen contrato con el América y están pensando en el América. La joya juvenil del América ha sido aconsejado por su padre y representante, Miguel Lainez, de emigrar, lo que ha ocasionado un distanciamiento con el Piojo. El que pare de entrenar sería una tontería para él. Que tengan paciencia porque los mejores días están por venir. Es lo que lo único que tiene que pensar es en la cancha. Lo extracancha para eso tiene dos representantes. Ofertas no le faltan. Y el Betis ha mandado al director deportivo con casi 17 millones a pagar en dos plazos. Además de que en un futuro Andrés Guardado pudiera ir al América como refuerzo. Lainez entonces está a punto de abandonar al América. Mismo caso de Cecilio Domínguez, quien se iría a Independiente de Argentina. Bueno, esa es la encuesta que tenemos en Fútbol Picante. ¿Qué es mejor para Lainez en este momento? Aparece el América, aparece el Ajax al centro con un 42% y el Real Betis, 36%. Sigan votando en nuestras páginas en redes sociales. Señores, ¿qué tiene que hacer Diego Lainez? ¿Irse, quedarse, presionar más? ¿Le conviene más el Betis? ¿Le conviene más? ¿Le conviene más el Ajax? Mira, lo primero que tiene que hacer es esperar a ver qué decide la directiva, que finalmente la decisión de la directiva es lo que va a provocar o que se vaya Lainez o que se quede. Si la decisión de la directiva en este momento es negativa, no por bloquearlo, a lo mejor pensando que todavía le falta madurar un poco, situación que comparto yo, o sea, a mí me parece que sí le falta madurar. Comparte también Miguel Herrera. Le vendría bien, Miguel, claro. Herrera quiere 6 meses más. Pero, David, un torneo en México de titular. Estamos hablando de Lainez, que se ganó la titularidad en los últimos 5 partidos. Sí. Ahora, fue un jugador importante para el América en la liguilla. Claro. Durante el torneo no fue titular también porque tuvo que ir a la eliminatoria. Fue a Toulon y luego a la eliminatoria. La meter a sub-20. No, pero ya había estado antes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Ahora, cuando de repente apareció. No puede ser que él continúe mejor con su proceso para desarrollarse como futbolista en Europa. Bueno, sí, es que no lo sé. Decir, no todo depende si tiene, yo creo que sí. Pero todo depende si tiene las condiciones para yo creo que en el sí. Ajax. ¿Eh? No yo creo crees que va a ser fácil jugar en el Ajax. Claro, bueno, para empezar, el Chucky como ejemplo. El para empezar, Chucky ya está. Recordemos que en junio cumplió 18 años. Sí. Fue el mejor jugador del torneo de Toulon. No cualquiera es el mejor jugador del torneo de Toulon. Al cierre de esta campaña ya fue titular. Con 18 años yo creo que está en el momento adecuado para ir a un fútbol como el de Holanda. No tanto al de España, no, desde luego. Al de Holanda. El Ajax pretende vender a Neres, al brasileño, si es que llega Lainez. Hay del Betis una oferta, entiendo que de 17 millones. Yo creo que es muy interesante. Y es el momento adecuado. ¿Por qué queremos frenar cuando un jugador tiene 18 años pero y mira, tiene un más, potencial? Para decir, le hace falta madurar. Mbappé no le hizo falta madurar, se fue y vámonos. Ahorita lo que es. Están formados. Está jugando en el Real Madrid. Pero están formados en el Mónaco. Están formados diferente. Otra condición de fútbol. Porque son argentinos, no son brasileños. ¿Qué? Por muchas cosas, David, por muchas cosas. Mbappé, además, a esa edad ya es un candidato a Balón de Oro, ya es un fuera de serie. Lainez no es, pero ni cerca, una versión similar. 2 años más grande. Pero ni cerca, ¿eh? Ni pero cerca. También ya es deja lo que pero sea. Deja lo que sea. Cuando Mbappé tenía 18 años, lo que sea, que crezca. Reventó la Liga 1 con el Mónaco, con los mismos años que tiene Lainez. De acuerdo. Y era titular indiscutible. Ahora, también no cabe la comparación. O sea, uno. ¿Por qué no cabe? Porque uno compite en la Liga. Porque uno es francés y el otro es mexicano, no, por eso no cabe. El talento que tiene uno, independientemente de la nacionalidad, no es un tema de pasaporte. ¿Qué diferencia de talentos hace? Son posiciones diferentes. ¿Pero qué? Porque uno es de la élite del fútbol mundial. Bueno, déjalo que vaya para allá. Déjalo que brinque el charco. Entrada ir no le va a garantizar minutos. Yo también comparto la opinión de Rafa. No le va a garantizar minutos y casi estoy seguro que de hecho va a ir a ser suplente y a tener muy pocos minutos contra quedarse en América y, según dijo Miguel Herrera el lunes en este espacio, ser titular indiscutible todo el torneo. A mí me parece que hay una gran diferencia y se lo hemos dicho con todos los que han ido a Europa. Ir a Europa a ser suplente tampoco es que yo creo que se tiene que ir ya. Yo también creo que se tiene que ir ya, pero me gustaría escuchar a Héctor Huerta. Es que yo creo que hay dos modelos para observar y determinar cuál puede ser más conveniente. El modelo de Pachuca con el caso del Chucky Lozano, que lo dejó madurar,
más en México. Lo que decía Rafa. Fue elevando también el costo de su carta, de tal suerte que hoy tiene vendido el 80% y el 20% le pertenece. Si el Chucky Lozano brinca a un equipo de la élite mundial, brincar, seguro. No sé si le alcance todavía, pero si brinca, la transferencia será millonaria y el Pachuca volverá a embolsarse otro dinero. O el otro modelo de la América de que la oportunidad es cuando llegue. Como el dinero, con Jiménez. Con Jiménez, con Diego Reyes. Con Diego Reyes. Llegó el dinero y vámonos, los vende de inmediato. No sé cuál sea el modelo preferible en este caso. Yo creo que todavía el muchacho. Pero piensa en el futbolista. No pienses tanto en el América. ¿Qué le conviene más al aire? Yo creo que. Años, para mí. Para bueno, mí que vaya joven a Europa. A ver, oye, David. Conviene, si que vaya joven a Europa. Si llega a Europa y no juega. Le conviene jugar. Si juega. ¿Por qué frenarlo y no va a jugar? Yo coincido con David. ¿Cómo dice Jorge Pedrasanta? ¿Por qué es mexicano? No. Qué barato, ¿en serio? ¿Así no, de barato? No, a lo que voy, entonces, a ver. ¿Y por qué al revés? Voy, Rafa tenemos lo dijo, que pensar que es al revés. Rafa lo dijo, Rafa lo explicó. El jugador brasileño y argentino, uruguayo, tiene otra formación. Sin duda, sí, pero claro. Sin duda. Despierta más joven al historia, fútbol. Son fábricas historia. De jugadores. Sí, fábricas de futbolistas. Sí. Están entonces, más acostumbrados. Y mentalmente están... Por eso dije. Muy por encima. Es la verdad. Ricardo, por eso dije, no por otra cosa. No, está bien, nada más. Para mí, el único detalle que podría hacer que se perjudique la carrera de Lainez es su familia, su papá. No, que no juegue. Todo lo demás. Pero su papá lo ¿te parece mal que lo administre? Lo representa él, entiendo, con alguien más. Para pero mí lo ha obsesionado con lo el obsesionado. Tema de y él lo que tiene que hacer, sí es lo que dice el Piojo y lo que dice Rafa. Esta decisión tiene que ser directiva. Claro. Él, como jugador, tiene que concentrarse en estar pensando ahorita en el América. Si mañana se va, que para mí se tiene que ir, ya será otra cosa. Ahora, Jorge, yo estoy con el papá de Lainez. Tiene que irse a Europa. No, pero... Tiene que tratar de jugar lo más rápido posible en el mejor nivel del fútbol. Por eso, pero no va a ser decisión ni del papá, ni de Lainez. Va a ser de la América. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Y del equipo que pero está. Pero el futbolista puede presionar. Puede presionar como lo ha hecho. No, sí, pero no puedes adoptar una posición negativa. Ah, no. O sea, tú tienes que estar de entrada agradecido con un club que te brindó la oportunidad. Tienes 18 años, apenas empezaste. ¿Cuántas convocatorias o respaldo de selección mayor tiene Lainez? No, nada. Una convocatoria. Nada. Una convocatoria. ¿De acuerdo? ¿Tiene? Si por decisión de América no te vas, tú no puedes adoptar una postura negativa. Pero no lo ha hecho. Porque va en contra de... Pero lo ha hecho Lainez. No, lo ha hecho. Por eso hablo del detalle del papá de la familia. Pero no por cualquier jugador llega un equipo de Europa y llega un vicepresidente deportivo como Serra Ferrer a reunirse el día de hoy y dicen a ofrecer 17 millones de dólares. O sea, no por cualquier jugador. No, claro. Entonces está de considerarse. ¿Por qué no? O sea, si llegan y dicen, oye, te ofrezco 2 millones, pues sabes qué, regresa. La Roma puso 6 y exacto. Se rechazaron. Fue el primero. Pero entonces, Ricardo, ¿por qué no? ¿Escuchaste lo que decían? Porque que son de las cosas que a mí no me cuadran muy bien. Quería un lateral, ¿no? Quiero un carrilero. Yo por eso hablé del Ajax. Por eso digo el Ajax. Con respeto. Pero el que ofrece es el... Sin buscar limitarlo en sus condiciones. No es carrilero. Es de un potencial. No puede jugar de carrilero. No defiende. Por supuesto que no. Correcto. Sus características son... Ahora, Rafa. Es un tema, Rafa, en la mesa que es selección nacional. Era la portada en Sevilla, ¿eh? Yo nada más digo, si Lainez se queda, como dijo Miguel, y es titular... Podemos dar por sentado, básicamente, que el verano estaría jugando con Selección Nacional la Copa Oro. Con una enorme vitrina y una gran exposición para el futbolista, para América, para todos. ¿La Copa Oro es una gran exposición para el mundo? Es una exposición. Ay, por favor, Ricardo. Bueno, ¿usted es lo que juega en México? ¿Jamaica o qué? No va a ir a jugar México la Eurocopa, David. Fue más exposición Tulón. No va a ir a jugar la Eurocopa de Naciones. Por eso tiene que jugar la Copa Oro. Pero fue más tema geográfico que lo coloquen con CACAF. ¿En qué se fijaron? Para pensar en Lainez. En Tulón. ¿Qué ha hecho en el fútbol mexicano? No, pero en el torneo de Tulón, sobre todo, Rafa. Y el director de Fuerzas Básicas de Ajax, cuando lo entrevistaron en Holanda, dijo, oiga, ¿y usted dónde vio al futbolista? Dijo, en el Esperanzas de Tulón. Y en el Esperanzas de Tulón jugó con la selección mexicana. Mi punto es, le daría una vitrina diferente al futbolista que con 18 años y fracción sería y en convocado. En el Betis a mí lo llamaría a jugar con la selección en la Copa Oro. No, yo no estoy tan seguro. Porque ¿no? En el Betis y en el Ajax yo no creo que vaya a tener los minutos suficientes ver, para que Martino Ricardo lo convoque Push. En el verano. A ver, yo pregunto una cosa.
ya si la decisión está tomada y va a ir a Europa, ¿cuál de los dos equipos es mejor para él? Ajax. A pesar... No es equipo, el fútbol. El fútbol. Sí. Es mucho más demandante el fútbol español que el holandés. Claro. Y no es mejor que vaya... Mucho menos. Que vaya la demanda. Menos, no es mejor que vaya al fútbol más demandante. No. Que enfrente al Barcelona, que enfrente al Real Madrid, a Atlético de Madrid. No, espérame, paso a pasito. Bueno, unos minutos. No, tú sabes lo que va... Tú sabes lo que... representa para él llegar a Holanda, si va al Ajax y jugar con el Ajax, que aparte se juega más en el fútbol holandés por los costados, sin decirte que sea un extremo, porque tiende a jugar más como un interior, Lainez. Sí. Los mediocampistas del Real Betis en la actual temporada, donde destacan el mexicano Guardado y el argentino Giovanni Lo Celso, ¿no? Sí. Y Carvalho. Los del Ajax. Del Ajax, mira. Tiene un muy buen técnico en el Betis. Tiene muy buen equipo. Sí. Que se tiene. Correcto. Los del Ajax, muy buen trabajo. A De Jong lo quiere el Barça hace mucho tiempo. Sigue, de hecho, insistiendo por él. Sí. De Jong ya es un futbolista veterano, digamos, comparado a todos los demás. Sí, Eche es un crack. Sí, es un gran futbolista. Sí. Marroquí. Fue como de Corona en algún momento. Habría que agregar lo de Neres, porque podría inclusive adoptar esa posición ahí. Ahora, ¿no creen ustedes, Jorge, vuelvo al punto que tú mencionabas, no es importante ya que cambie un poco la idiosincrasia del fútbol mexicano en el sentido de que se vendan más temprano los futbolistas? Es que nos la pasamos diciendo que los vendan y llega una buena oferta. Temprano. No, que se esperen a que madure consumo más, interno. Como dice Puch. En el consumo interno le puede pasar lo que pasó con Pizarro, que en lugar de ir a Europa se quedó a jugar con Rayados. O lo que pasó con Jürgen Damm, que en lugar de ir a Europa se quedó a jugar con Tigres. Jürgen no está ni para jugar en México todavía. Jürgen, de verdad, eso es un caso distinto. A ver, Héctor, con todo respeto, Jürgen Damm es un jugador importante de los Tigres. No, espérame. No es un mal futbolista. No, nadie es que sea mal, es un jugador profesional. No ha jugado, pero no es titular en Tigres. Ni en Tigres. Como gran parte del torneo anterior. Bueno. Venimos a hablar de Marcone. A Marcone le tocó el fruto prohibido, irresistible del jugador argentino. Boca o River. Lo llamaron de Boca y adiós Cruz Azul.